Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a empezar nuestra. Hola Nelly, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de yoga. Facebook, perdón, por YouTube. Así es que igual y si quieren probar por YouTube, estoy transmitiendo por YouTube, por mi página de Facebook y por mi perfil de Instagram. Entonces, pues vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Espero que ya tengan ahí su tapete listo, espero que ya tengan ahí su toallita lista, su tecito, su café. Si es que quieren tomar algo, yo les recomiendo que sea algo tibio, algo caliente. Igual también un tecito de preferencia, el café luego a veces hace que tengamos reflujo. Entonces, ¿cuál es mi cuenta de YouTube? Igual Oscar Xingu Yoga, ahí me pueden encontrar en YouTube. Entonces, estoy transmitiendo por estos tres canales el día de hoy. Hola, Julie. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Buenos días, Pame. Muy buenos días. Vamos a empezar de pie al frente de nuestro tapete, Facebook y YouTube. Avísenme. Entonces, gracias a todos los de Instagram, gracias a todos los que están en Facebook y la respiración. Tratando de suavizarla y tranquilizarla. Siente cómo desde la coronilla creces hacia arriba, hacia el cielo, conectándote con eso que es más grande que nosotros. Siente la temperatura del ambiente en donde estás. Escucha todos los sonidos y todos los ruidos a tu alrededor, tratándolos de invitar a tu práctica, no luchando con esos sonidos, sino solo aceptando que están ahí. Siente tu respiración, trata de repartir ese peso. Siente el arraigo entre tu dedo gordo y tu dedo meñique, tu dedo pequeño de los pies, y entre el talón, esos tres puntos de arraigo. Como si estuvieras succionando energía de la tierra hacia arriba y que salga por tu coronilla. Vamos a juntar las palmas de las manos al centro de nuestro pecho. Y vamos a crear una intención para nuestra práctica del día de hoy. ¿Qué quieres trabajar a nivel físico, a nivel emocional o a nivel espiritual? Sea cual sea tu intención, trata de imprimir esa intención en tu mente, en tu día de hoy. Damos por iniciada nuestra práctica física, tomando como herramienta el cuerpo para entrenar a la mente. Regresando la cabeza hacia el centro y abriendo suavemente nuestros ojos, bajamos nuestras manos hacia el piso. El tapete hacia Uttanasana. Relaja tu cabeza. Inhalamos, Ardha Uttanasana, deslízate a la cobra. Y exhalando, Adho Mukha Svanasana, perro mirando hacia abajo, cinco respiraciones. Inhalo, exhalamos una, empuja con tus manos el tapete hacia adelante. Exhalamos tres, aleja los hombros de las orejas, ensancha tu espalda, inhalo. Exhalamos cuatro. Proyecta talones al piso, inhala. Exhalamos cinco. Con suavidad caminamos al frente, pies en medio de tus manos. Alarga la espalda. Toma una inhalación, tal vez con rodillas dobladas para empezar.
y el extra y Tadasana, postura de la montaña. Nuevamente, con suavidad y con tus dedos, suaviza tu cabeza. Inhalo, alargo mi espalda, Ardha Uttanasana, saca los isquiones, abre el pecho. Exhalamos, plancha y Ashtangasana, rodillas, pecho y barbilla. Baja con el pecho abierto, hombros lejos. Inhalo. Exhalamos, una. Derrite el corazón hacia el tapete, inhalo. Exhalamos, cinco. Camina al frente, pies en medio de tus manos, alarga la espalda, toma inhalación larga. Y en la exhalación, suelte, relaja tu cabeza. En la inhalación, eleva brazos por los costados hasta arriba. Y en la exhalación, Tadasana, la postura de la montaña. Mantén tu cuerpo vivo, activo, habitado, pero al mismo tiempo suave. Inhala, brazos arriba, Urdhva Hastasana. Exhalamos, Uttanasana, manos hacia el tapete. Relaja y suelta tu cabeza. Ardha Uttanasana, abre pecho, alarga espalda. Exhalamos, plancha y Ashtangasana, rodillas, pecho y barbilla. Deslízate suave a la cobra. Exhala, perro mirando hacia abajo. Adho Mukha Svanasana. Respira, inhala. Exhalamos, una. Abre bien tus manos, empuja hacia adelante. Inhala. Exhalamos, dos. Dobla rodillas, derrite el pecho al tapete. Cuatro. Inhala. Exhalamos, cinco. Camina al frente de la montaña. Nuevamente, inhalamos, Urdhva Hastasana. Exhalamos, Uttanasana. Relaja tu cabeza. Ardha Uttanasana, inhala. Exhalamos, plancha. Y Ashtangasana, rodillas, pecho y barriga. Inhalo, cobra. Exhalamos, perro mirando hacia abajo. Adho Mukha Svanasana. Inhala. Exhalamos, una. Gira isquiones arriba, derrite el pecho al tapete. Inhala. Exhalamos, dos, proyecta talones hacia el piso. Inhala. Exhalamos, tres, aleja los hombros de las orejas. Inhala. Exhalamos, cuatro, jala tu cadera hacia atrás. Inhala. Exhalamos, cinco. Camina al frente, pies en la cabeza. Ardha Uttanasana, abre pecho, alarga espalda. Exhalamos, plancha y Ashtangasana, rodillas, pecho y barbilla hacia el tapete. Deslízate a cobra, Bhujangasana. Y exhala, Adho Mukha Svanasana. Respira, inhala. Exhalamos, una. Suaviza la respiración, inhala. Exhalamos, dos. Inhala. Exhalamos. Exhalamos, cinco. Camina al frente. Ardha Uttanasana. Larga tu espalda. Abre pecho. Inhala. Exhala, suelte. Relaja tu cabeza. Brazos por los costados hacia arriba. Y Tadasana, postura de la montaña. Inhalamos, Utkatasana, postura de la silla. Exhalamos, Uttanasana, tal vez ya puedo alargar mis piernas. Ardha Uttanasana. Exhalamos, plancha y Ashtangasana o Chaturanga Dandasana. Inhala, perro mirando arriba. Exhalamos, perro mirando hacia abajo. Inhalando. Baja exhalando, manos al tapete, Chaturanga Dandasana, Ashtangasana. Perro mirando arriba, inhala. Exhala, perro mirando hacia abajo.
pie izquierdo al frente, el medio de manos. Eleva brazos hacia el cielo, sube inhalando. Exhalamos, manos al tapete, chaturanga, ekapada o ashtangasana. Perro mirando arriba, abre pecho. Perro mirando hacia abajo y respiro ahí cinco respiraciones. Respira conmigo, inhala. Exhalamos una. Inhala. Exhalamos dos. Trata de alargar tus piernas, inhala. Exhala. Exhalamos, entramos más profundo. Camino al frente o salto. Eleva brazos arriba, rodillas dobladas. Y Tadasana, postura de la montaña. Respira lento y suave, inhalamos. Postura de la silla. Exhalamos, manos al tapete. Inhala, perro mirando arriba. Abro pecho. Exhala, perro mirando hacia abajo. Adho Mukha Svanasana. Abro pecho. Exhalamos, perro mirando hacia abajo. Pie izquierdo al frente, en medio de manos. Elevamos brazos hacia arriba. Tratamos de subir inhalando. Exhala, perro mirando hacia abajo y respira. Inhala. Exhalamos una. Suaviza tu cuerpo. Inhala. Exhalamos dos. Inhala. Exhalamos tres. Flexiones arriba, talones al piso. Inhala. Exhalamos cuatro. Suaviza tu respiración. Inhala. Entro más profundo. Camino un salto al frente, alargo mi espalda, abro el pecho, alejo los hombros de orejas. Y exhalamos, Tadasana, la postura de la montaña. Observa tu respiración en todo momento. Inhalamos, Utkatasana. Exhalamos, Uttanasana. Ardha Uttanasana, abro pecho. Exhalamos, Chaturanga Dandasana, Ashtangasana, o todo el cuerpo al piso. Inhalo, cobra, un perro arriba. Exhalo, perro mirando hacia abajo. Pie derecho al frente, en medio de manos. Vimanasana, guerrero alto, guerrero creciente, subo inhalando. Exhalamos, Chaturanga o Ekapada, o Ashtangasana. Perro mirando arriba, inhalo. Y exhala, perro mirando hacia abajo. Y izquierdo al frente. Y elevo brazos hacia arriba. Subimos inhalando. Bajamos exhalando, Chaturanga o Ekapada, o Ashtangasana. Inhalo. Exhalamos cuatro. Aleja hombros de orejas, inhala. Entro más profundo. Camino o salto al frente, alargo mi espalda. Abro pecho, inhala. Exhalo, Uttanasana. Utkatasana, postura de la silla. Y Tadasana, postura de la montaña. Cuerpo activo pero suave, nuestro cuerpo. Inhalamos, dos más. Uttanasana, abro pecho, alargo bien mi espalda. Y en la exhalación plancha, Chaturanga o rodillas, pecho y barbilla. Inhalo, perro arriba. Abro pecho. Exhala, perro mirando hacia abajo. Pierna izquierda, inhalo. Exhalo, manos al tapete. Ashtangasana, Chaturanga o Ekapada. Perro mirando arriba. Exhala, perro mirando hacia abajo. Escucha tu respiración. Pie izquierdo al frente. Y elevo brazos arriba. Subo inhalando, alargando bien mi pierna derecha. Y exhala, perro mirando hacia abajo. Adho Mukha Svanasana. Inhala. Exhalamos una. Suaviza tu cuerpo. Inhala.
Exhalamos dos. Profundiza tu postura. Inhala. Exhala más profundo. Camino salto al frente. Largo mi espalda. Abro pecho inhalando. Exhalo, suelto y relajo mi cabeza. Postura de la silla. Inhalamos con elegancia y suavidad la silla y sostenemos. Inhala. Exhalamos una. Que tus rodillas estén por detrás de los dedos. Inhala. Exhalamos dos. Hombros relajados, pecho abierto. Inhala. Exhalamos tres. Tal vez profundice un poco más. Inhala. Exhalamos cuatro, bajo un poquito más. Inhalo. Exhalo, manos al tapete, suavizo mi cabeza al piso. Extiendo mi espalda. Mirada hacia adelante y en la exhalación plancha alta. Sostengo, inhalo. Exhalamos una. Rechazo el piso con las manos, inhalo. Exhalamos dos. Inhalo. Exhalamos tres, abre bien tus manos, manos de garra, inhala. Exhalamos cuatro, inhala. Exhalo, Ashtangasana o Chaturanga Dandasana. Inhala, pero mirando hacia arriba, abro. Exhalo, pero mirando hacia abajo, abro. Inhalando, jale el talón izquierdo atrás, empuja con la rodilla derecha al frente, señalando al dedo pequeño, brazos arriba. Uno. Inhala. Exhalamos cuatro. Bajo un poco más. Inhala. Exhalamos. Manos al tapete. Inhala en plancha o en encapada. Exhala chaturanga o encapada. Perro mirando arriba, me deslizo. Exhala. Perro mirando hacia abajo. Pie izquierdo al frente. En medio de tus manos. Eleva brazos hacia arriba. Talón derecho jala hacia atrás bien derechito. Rodilla izquierda empuja hacia adelante. Muslo alargado y extendido. Rodilla señalando al dedo pequeño. Brazos al final. Exhalamos una. Suaviza. Final. Exhalamos dos. Manos bien encendidas, bien abiertas. Baja más. Final. Exhalamos tres. Final. Exhalamos cuatro, baja un poquito más, alarga bien la pierna derecha, inhala, exhalando, manos al tapete, plancha o encapada, inhalo, exhalo, chaturanga o encapada, inhala, exhalamos una, suaviza todo tu cuerpo, inhala, exhalamos dos, talones al piso y talones arriba, inhala, exhalamos tres, empuja con las manos el tapete, inhala. Exhalamos cuatro. Inhala. Entro más profundo. Camino salto al frente. Alargo mi espalda. Abro el pecho. Inhalo. Exhalo. Suelto. Relajo mi cabeza. Entro a postura de la silla. Una. Inhala. Exhalamos dos. Rodillas hacia atrás. Peso a los talones. Inhala. Exhalamos tres, retroversión en la cadera, inhala. Exhalamos cuatro, baja un poco más, inhala. Exhala, Tadasana, postura de la montaña, ojos cerrados. Inhala. Exhala, una. Inhala. Exhalamos dos, suaviza tus hombros, abre el pecho, inhala. Inhalo. Exhalamos, abrimos nuestros ojos y suspiramos largo. Abro pecho, alargo espalda. Exhalamos, plancha alta. Puedo colocar mi rodilla izquierda en el piso debajo de la cadera, pongo la planta del pie. Final. Exhalamos tres. Brazo de arriba, inhala. Exhalamos cuatro, bien extendido, bien alargado. Cadera, pon la planta del pie izquierdo en el tapete y ahora eleva el brazo izquierdo arriba.
Una. Abre personal. Exhalamos dos. Alarga tus brazos. Inhala. Exhalamos tres. Aleja los poros de las orejas. Inhala. Exhalamos cuatro. Inhala. Exhalamos, regresamos a la plancha. Inhalamos en la plancha. Exhalamos. Chaturanga o Ashtangasana. Si haces chaturanga, trata de quedar tantito aquí. Pero mirando arriba, Urdhva Mukha Svanasana. Y exhalo, Adho Mukha Svanasana, pero mirando abajo. Pie derecho al frente. En medio de manos. Deja caer la planta del pie de atrás. Y sube a Virabhadrasana 2. Postura del segundo guerrero. Una. Mirada hacia enfrente. Exhalamos dos. Pierna izquierda estirada y alargada. Exhalamos tres. Revisa tus brazos en una sola línea. Entra plancha o Ekta Pada. Y exhala chaturanga o Ekta Pada. Pero mirando arriba, deslízate. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Pie izquierdo al frente, en medio de las manos. Deja caer la planta del pie de atrás y sube a Virabhadrasana 2 con elegancia y estilo. Una. Inhala. Exhalamos dos. Inhala. Exhalamos tres, suaviza la respiración. Inhala. Exhalamos cuatro, alarga bien la pierna derecha. Inhala, baja un poco más. Exhala, círculo grande hacia el piso. Entra plancha o Ekta Pada. Chaturanga Dandasana. Pero mirando arriba, deslízate. Abre pecho, sonríe. Y lo aprovecho, pero mirando abajo. Inhala. Exhalamos dos. Exhalamos cinco. Lleva tu pie derecho al frente. Nuevamente, en medio de tus manos. Deja caer el talón de atrás, como segundo guerrero. Coloca tu codo encima de tu muslo. Gira hacia el frente en diagonal. Una. Si tienes Parshva Konasana completo, entra Parshva Konasana completo. Dos. Inhala. Exhalamos tres. Permite que se haga la línea recta. Inhala. Exhalamos cuatro. Inhala. Exhalamos. Bajamos manos hacia el tapete. Inhalo en plancha o en Ekta Pada. Y bajo a Chaturanga Dandasana. Pero mirando arriba, me deslizo. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Pie izquierdo al frente, en medio de las manos. Coloca el pie de atrás en el piso. Coloca tu codo encima de tu muslo, que esta rodilla se abra y al mismo tiempo giro el pecho, extiendo el brazo al cielo. Giro palma de la mano y voy en diagonal con mi brazo, tratando de que mi cuerpo haga una diagonal completa. Si tengo Parshva Konasana completo, entra Parshva Konasana completo. Una. Alarga bien el brazo. Inhala. Exhalamos dos. Inhala. Exhalamos tres. Estoy mirando al cielo por debajo de mi axila. Inhala. Exhalamos cuatro. Inhala. Exhalamos. Manos al tapete. Entra a plate. Abre el pecho. Pero mirando hacia abajo. Y respiro nuevamente para descansar. Inhala. Exhalamos tres. Inhala. Exhalamos cuatro. Inhala. Exhalamos cinco. Entro más suave. Pie derecho al frente. En medio de tus manos. Y entra a Ardha Chandrasana. Mano derecha en cúpula. Y ahí dejo caer. Y elevo mi pierna izquierda arriba. La pierna de base puede estar doblada o puedo intentar extenderla. Siento mi cadera y abro mi cadera.
empujo con la mano de base y giro pecho arriba, elevo mi brazo. Puedo quedarme aquí o giro la mirada. O miro al piso. Inhala. Exhalamos dos. Siente que tu pierna izquierda esté bien arriba. Inhala. Exhalamos con elegancia a correrlo. Entro a plancha o acapada. Chaturanga Dandasana. Suavizo mi cuerpo. Suavizo mi respiración. Si quieren, tomen una inhalación larga por la nariz. Oh, exhalo. Y traslada el pie izquierdo al frente, en medio de tus manos. Mano izquierda en cúpula, envía hacia atrás y hacia arriba. Empuja. Abre pecho. Una. Ya. Exhalamos dos. Puedes quedarte mirando al piso o puedes quedarte mirando arriba. Tres. Inhala. Exhalamos cuatro. Inhala. Exhalamos, caemos a corredor con elegancia. Entro a plancha o encapada. Chaturanga Dandasana. Perro mirando arriba, me deslizo. Exhala. Perro mirando hacia abajo y ahí descanso. Una. Exhalamos dos. Inhala. Exhalamos tres. Inhala. Exhalamos cuatro. Una más, inhala. Exhala cinco. Camina o salta al frente, alarga tu espalda. Mirada hacia adelante, abriendo el pecho. Exhala, suelta, relaja tu cabeza. Entra postura de la silla. Alarga más tu brazo izquierdo y en la exhalación cruza el muslo derecho. Junta palmas de las manos, gira pecho arriba. Una. Inhala. Exhalamos dos, saco el aire y profundizo. Inhala. Exhalamos tres, que mi rodilla izquierda no rebase tanto la derecha. Inhala. Exhalamos cuatro, abro pecho. Inhala. Entro más profundo. Regreso al centro con elegancia y profundizo un poquito más. Alargo mi brazo derecho y en la exhalación cruzo. Junto palmas, giro pecho arriba. Una. Exhalamos dos. Inhalo. Exhalamos tres. Inhalo. Y en la exhalación, manos al tapete, relajando mis piernas, suavizándolas. Elevo mi pecho. Elevo mis talones y flexiono mis rodillas, abriendo mis rodillas y mi espalda recta. Palmas de las manos juntas al centro del pecho, rodillas hacia atrás y hacia el piso. Mirada al frente. Una. Inhala. Exhalamos dos. Siente el equilibrio, juega con ese balance. Tres, queremos ir cada vez más al centro. Inhala. Exhalamos cuatro. Inhalo. Exhalamos cinco. Lleva tus manos al piso. Eleva tus rodillas. Elevando los talones. Coloca tus axilas dentro de tus rodillas. Manos al piso. Flexiono. Nos sentamos. Estirando nuestras piernas hacia adelante. Traten de respirar largo y profundo. Bien, vamos muy bien de tiempo. Sacamos los huesitos de las pompas, perdón, la carnita de las pompas para quedarnos solo en huesitos. Siento mi respiración suave y lenta. Suave y relajada. Flexiono, recojo mis pies, manos detrás de las corvas para poder alargar mi espalda. Me recargo hacia atrás y elevo mis talones. Abro y enciendo los dedos de mis pies. Una, puedo quedarme aquí apoyándome con mis manos para abrir el pecho o saco brazos. Dos,
Inhala. Exhalamos. Cruza por encima del pie izquierdo y extiende esa pierna hacia arriba. El pie derecho, hazlo en punta, pero abre los dedos del pie. Extiende el brazo izquierdo hacia arriba y en la exhalación gira hacia atrás, poniéndolo en cúpula. Inhalo. Y en la exhalación giro hacia atrás. Una. Muslos fuertes. Inhalo. Exhalamos. Dos. Inhalo. Entro más profundo. Saca el brazo izquierdo hacia atrás. Deja que caiga un poquito hacia atrás. Dos. Abro pecho. Inhalo. Exhalamos. Tres. Estira bien la pierna derecha. Inhalo. Exhalamos. Cuatro. Jálate con tu mano derecha. Inhala. Exhalamos. Cinco. Bajo este pie. Elevo el brazo izquierdo arriba y bajamos esa mano. Flexionamos nuestra rodilla izquierda. La soltamos y estiramos las dos piernas. Ok. Flexiona tu rodilla derecha. Toma con tu mano izquierda por encima del pie el arco externo. Empuja ese muslo o ese pie hacia arriba. El muslo de base, hazlo en punta y abre los dedos. Alarga el brazo derecho y en la exhalación gira hacia atrás, poniendo tu mano en cúpula con codo doblado. Una. Inhala. Exhalamos. Dos. Alarga bien tus piernas, abre el pecho. Inhala. Exhalamos. Tres. Dobla el codo de atrás para que puedas abrir. Inhala. Exhalamos. Cuatro. Inhala. Exhalamos. Cinco. Recárgate tantito hacia atrás. Saca el brazo y flota pierna de base. Uno. Jálate con tu mano derecha para abrir el pecho. Cuatro. Que no se encorve la espalda. Abre el pecho. Inhala. Exhalamos. Cinco. Bajo el pie de base. Regreso el brazo derecho arriba inhalando. Y en la exhalación bajo esa mano. Doblo mi rodilla derecha. Suelto y extiendo. Abro pecho, alargo bien mis piernas y voy hacia adelante. Con los dedos de amor y paz, entrelazo los dedos gordos de mis pies. Alargo mi espalda, abro pecho. Siento mi espalda súper extendida, súper alargada. Mis rodillas o espinillas. Una. Inhala. Exhalamos. Dos. Alejo los hombros de la pared. Inhala. Exhalamos. Tres. Sigo abriendo el pecho hacia enfrente. Inhala. Exhalamos. Cuatro. Inhala. Exhalo. Cinco. Regreso mi espalda recta. No dejo de tomar los dedos gordos de mis pies. Los engancho bien. Y recojo mis talones hacia mi cadera, abriendo mis rodillas. Empiezo a flotar mis talones. Los abro a lo ancho de mis rodillas. O los extiendo hacia arriba. Llevo mi mirada ligeramente al cielo. Hago punta con mis pies y con mis hombros jalo al piso y ahí va a estar el equilibrio. Una. Inhala. Exhalamos. Dos. Exhalamos. Cinco. Puedo dejar caer un pie y luego dejar caer el otro y extiendo mi espalda. Voy a soltar los dedos de mis pies y voy a llevar mis manos aquí al frente. Vamos a llevar las manos hacia el frente. Esto para alargar nuestra espalda. Ok, voy a inclinarme un poquito, girarme un poquito para acá, para que puedan observar un poco más mi espalda. Dedos de los pies siempre bien activos, siempre bien extendidos, mirando hacia el cielo, piernas alargadas. Llevo manos aquí al frente. Entonces, inhalo aquí. Exhalo. Una. Saco la pompa hacia atrás. Inhalo. Exhalamos. Dos. Muslos empujando hacia el piso, espalda recta. Inhalo. Exhalo. Camino un poquito más. Tal vez pongo mis codos en el piso sin que se enconche mi espalda. Aquí, empujo con mis manos y con mis codos y jalo pecho al frente. Una. Llenos bien abiertos, muslos fuertes. Inhalo. Exhalamos. Dos. Inhalo. Exhalamos. Cinco. Puedo caminar hacia adelante o coloco mis manos en el piso y suelto mi cabeza. Una.
Aún aquí quiero dar. Inhala. Exhalamos cuatro. Inhala. Exhalamos cinco. Abro mis brazos para tomar mis talones. Alargo mi pecho. Abro y suelto. Primero quiero dejar caer el ombligo al tapete. Uno. Inhala. Exhalamos dos. Inhala. Exhalamos tres. Alargo el abdomen. Inhala. Exhalamos cuatro. Inhala. Tal vez abro mis pies un poquito, que mi rombo esté un poquito más abierto. Tomo con mis manos por debajo de mis pies. Con mis codos empujo las espinillas o las rodillas hacia el piso y alargo mi espalda. Voy a mantener aquí. Una. Inhala. Exhalamos dos. Dejen de pelear. Poncho, mi clan. Inhala. Exhalamos tres. Deja de molestar a mi clan, Poncho. Poncho, a tu cama. Exhalamos cuatro. Inhalo. Y en la exhalación, codos al dos. Trata de alargar la espalda. Inhala. Tres. Inhala. Exhalamos cuatro. Inhala. Exhalamos cinco. Regreso despacio. Cierro mis rodillas. Extiendo una pierna. La derecha, extiéndela hacia adelante. Flexiona bien tu rodilla izquierda. Que tu pierna derecha no esté en huevasana. Trata de que siempre se mantenga espalda recta. Todo dobladito para que puedas abrir el pecho. Alarga el brazo derecho y en la exhalación cruza. Una. Inhala. Exhalamos dos. Fíjate que tu espalda esté recta. Inhala. Exhalamos tres. Inhala. Exhalamos cuatro. Inhala. Exhalamos cinco. Regresa la mirada, saca el codo y estira la pierna izquierda hacia enfrente. Dobla tu rodilla derecha. Talón al glúteo. Pie bien enraizado. Pie izquierdo. Súper extendido. Que no esté en huevasana. Con tu mano izquierda toma por fuera tu rodilla y lleva tu mano derecha hacia atrás. Abre pecho. Codo doblado para que puedas abrir el pecho. Alarga tu brazo izquierdo y en la exhalación cruza. Una vez que cruzas, enganchándote tantito tal vez, luego alargas la espalda. Uno. Inhala. Exhalamos dos. Inhala. Exhalamos tres. Inhala. Exhalamos cuatro. Pie izquierdo bien activo. Inhala. Cruzamos nuestros pies. Cruzando nuestros pies, vamos a abrir nuestro pecho, vamos a cerrar por la nariz, ¿se escucha bien? Y en la exhalación vas a hacer el siguiente sonido. A su cama, váyanse a su cama, Poncho, mi clan, a tu cama, a la cama, Poncho, mi clan, Poncho, déjalo en paz. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, así justo y exactamente así como lo hicimos, ¿vale? Así como lo hice. Entonces, inhala profundo por tu nariz. Suspiro largo. Ese sonido, dicen que es el sonido que sana tu corazón. Inhala. Uno más, inhala. Poncho, mi clan. Exhalo. Mantengo mis manos en las rodillas. Shimudra. Lo espiritual con lo terreno. Abre tu pecho, alarga la espalda, barbilla ligeramente al esternón. Y cierra tus ojos. Siente tu respiración. Siente ese cuerpo, esa máquina perfecta funcionando
de una manera tan armoniosa y tan perfecta que hasta podrías imaginar que eres un dios o una diosa perfecta, un ser iluminado, un ser luminoso, que cada exhalación traiga paz a tu corazón, que cada exhalación traiga relajación, que cada inhalación traiga salud y bienestar a tu organismo, a tu cuerpo. Siente tu cuerpo, Mictlán, Poncho. Siente tu cuerpo. Tal vez cansado, tal vez fatigado, pero tal vez más libre, tal vez más relajado, tal vez más poderoso. Visualiza una luz a tu alrededor, una luz grande, enorme, brillante, blanca, a todo nuestro día. Para nosotros mismos, para nadie más. Pero que las personas que vean esa sonrisa también les afecte de una manera positiva. Junta palmas de las manos al centro de tu pecho en Anjali Mudra. E inclinando ligeramente nuestra cabeza, agradecemos a nuestro cuerpo, agradecemos a nuestra respiración, agradecemos a nuestro maestro o maestra interna, la voz de la conciencia, la maestra a la cual, a la única que quiero seguir, al sol o a la tierra. Sigue dibujando esa sonrisa en los labios y que al menos esa sonrisa permanezca durante todo nuestro día. Lleva los pulgares a la frente, inclina haciendo reverencia a tu cuerpo, a tu respiración, a tu maestra, a tu maestro interno y a la intención de tu práctica. Cerramos nuestra clase deseando que todos nuestros pensamientos, que todas nuestras palabras y que todos nuestros actos contribuyan a que este mundo sea más feliz día con día. Por mi parte y de mi corazón a sus pies, Namaste. Pues bien, muchísimas gracias. Nos vemos al ratito en la meditación, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, y que tengan una hermosa y una excelente mañana. Me voy desconectando primero por YouTube, luego por Facebook y hasta el último Instagram. Gracias, Super Maru, Georgina, Namaste, muchas gracias a ti, gracias. Moncho, te agradezco muchísimo, Pame, espero que sigas así de contenta. Y a todos los demás que nos acompañaron y a los que nos van a acompañar, disfruten su práctica, disfruten su clase. Recuerden que todo lo que hacemos arriba del tapete es puro circo. El yoga verdadero es el que está allá afuera y en este caso, dentro de nuestra casa. Les agradezco mucho, sean felices.